pero bueno, pero. Vaya. Todos los días a las 4 de la tarde estoy en streaming en mi canal de Twitch, lo tenéis abajo en la descripción. Y si alguien tiene el Twitch Prime, lo puede utilizar para suscribirse gratuitamente. Los mejores mandos son los de Scuf Gaming. Utiliza el código Sinapsis al final de tu compra para tener un 5% de descuento. Muy buenas, chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Hoy estoy de vuelta con el señor Zoki. ¿Qué tal, compañero? Que hacía bastante tiempo que no estábamos por aquí grabando una cosita. Hoy os traemos una cosa que de verdad vais a flipar. Deciros que hemos grabado otro minijuego en el canal de Zoki, lo tenéis abajo en la descripción por si queréis verlo. Y que también vosotros por los comentarios nos vais a poder poner, bueno, según qué retos podemos ir haciendo entre nosotros en partida privada. Que ya sabéis que hacía bastante tiempo que no traíamos nada. O el tema de los 1 contra 1 contra Sniper, volver a traer toda esa serie. Pues por los comentarios podéis ponernos y podéis sugerirnos diferente idea. En el canal de Zoki no hemos echado 1 contra 1 a dardo sensor, ojo, cuidado, así sí, a dardo sensor, muy pero que muy divertido. Y de verdad os digo que tenéis que hacer eso, echarle ahí un ojillo porque está chévere. Y aquí en mi canal vamos a echar una carrera de RCXD a la antigua usanza, que es un circuito bastante chido. Está chulo, está chulo. Bastante chido. Os lo voy a enseñar primero a pie, tú si no quieres darte todo el paseíte, Zoki. Pues lo enseño yo. Te suicidas y apareces aquí. También, bueno, si no se me va la baliza, porque tarda un poquito en salir. Vamos a empezar de esta parte, vamos a ir con los RCXD, que solo tiene un turbo. Solo tiene un turbo, vamos a hacer todo este movimiento por esta parte. Lo grabaría desde el modo cine y quedaría más chulo, pero como está un poquito bugueado y no carga el cine últimamente, pues no se puede, lo enseño por aquí. Vamos a pasar por esta parte del cilindro y nos vamos a meter justo a la parte del otro spawn del mapa de Frequency. La meta va a estar justo ahí al final, pero de momento vamos a venir por esta parte. Nos vamos a meter aquí a la parte de la ventana, porque como ya sabéis que el coche se puede saltar con él, vamos a saltar por aquí y nos vamos a meter por el agujerito. Ojo, aquí hay una esquinita que esto nos vamos a quedar aquí pillado, un poco trambólico. Vamos a venir por esta parte, por toda la parte de la pasarela opuesta, por la zona de B de dominio. Y directamente haremos esta curvita por aquí. Aquí vamos a hacer una chicana. La verdad es que bastante guapa esta curvita de aquí. Va a estar bien, pero que bien chida. Y justo vamos a llegar. Esta va a ser la meta. Y va a ganar el primero que salga por el bordillo y se suicide. Es decir, el primer coche que salga por el bordillo y explote, ¡pum!, va a ser el ganador. Exactamente. Entonces, vamos a hacerlo al primero que consiga 3 victorias. Es decir, al mejor de 5. Sí, me he quedado sin baliza y me he suicidado intentando nacer allí en aquella parte y he hecho spawn en la otra parte. Así que voy para allá y empezamos ya con esta carrera de RCXD, que de verdad espero que apoyéis el vídeo ahí a tope. ¡Vamos al lío! Y lo dicho, si os mola, pues intentaremos grabar uno cada semanita con lo que nos vais dejando. Sí, sí. Seguramente pues eso, subiremos los 2 vídeos a la vez o por lo menos el mismo día, para que tengáis disponible ya del tirón los 2 y que podéis ver los 2 si queréis. Exactamente. Pues vamos a dar comienzo con la primera carrerita. ¿Está ready? Sí. ¿Sí? Me parece bien. Pues 3, 2, 1 ya y en el ya sacamos el coche, ¿vale? Sí. Venga, 3, 2, 1, ya. Vamos, lío. No vaya a meter el nitro ya nada más empezar. No, porque antes casi salgo volando. Me he hecho una prueba y casi salgo volando por la valla, ¿sabes? Oh, ¿por qué voy yo primero? Sí. Uy, por aquí los conitos. Ojo, cuidado. ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Mete el nitro! ¡Ojo que se mete el nitro! Vale, solo un nitro por vida, ¿eh? Exactamente, exactamente. En la curvita. Uy, que viene saltito. A ver. ¡Ay! 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 Oh, ¡ay! ¡Me he quedado pillado ahí! ¡Me has dejado pillado, loco! Oy, ¡loco, ay, ay, loco! ¡Ahí va! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Chicán para la derecha! ¡No me da, no me da, no vamos, me da! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡No me da! ¡No! Sí. Encima me he chocado ahí con el de este. Me he chocado con el bordillo, tío. El nitro justo me lo he tirado en la recta, pero como hay justo una escalera, una rampa. Se ha follado. No, no, al revés, se me ha frenado. Que yo pensaba, digo yo, vale, pues pillo ahí más velocidad, pero no, se me ha frenado. Bueno, pues hacemos lo siguiente: es ponemos baliza para hacerlo rápidamente. Exacto. 1-0 para ti. Vaya. buena animación, ¿sabes? Buena animación de acuchillamiento. Ayer me maté un blackout así, ¿sabes? Porque le hice el culatazo y no le dio, tío, ¿eh? Y es en plan, vale. Guapísimo, guapísimo. Vamos con la ronda, ronda número 2. ¿Listo? Sí. 3, 2, 1, ya. Vamos. ¡Lego, Lego! ¡Mira, mira, me la juego! Ya, ¿pero qué hace? ¡Ah! Quería salir volando por la costa y no he podido. Remonto, buah, remonto. Lo tengo clarísimo, no remonta ni de coñísima. ¿Sabes por qué? ¡Porque ahora lo tengo yo! Te va a chocar y lo sabes. No, me ha pegado un salto con un cubo ahí en el suelo, súper raro. Madre mía, cómo estoy tomando las rectas y todo. Vamos,
juego fantástico, fantástico. Ahora no me he quedado pillado ahí. Yo me he quedado un poquillo, pero muy poco. Es que justo está la esquinilla esa que le cuesta. Le cuesta un poquillo. Se frena mucho el coche en la rampilla. Cuidado, vale, fantástico, fantástico, fantástico. ¡Ay, que no llego! ¡Ay, no, no, no! ¡Uy! ¡Uy! Pues te he remontado bastante, a lo tonto. ¡Uy! Te he remontado bastante, ¿eh? Me había chocado ahí con una cosa rara. Digo, yo verás tú, con un ventilador me había chocado. Te recomiendo saltar en las escaleras porque se ataja bastante. Sí, se queda un poco pilladillo. Lo tendré que... A veces sí, es que hay que sincronizar bien el salto. Exacto, exacto. ¡Uno a uno! 1-1 de momento, compañerito. Hasta viene el intento ese de salto por encima de la esta, pero me ha saltado muy poco con el turbo. Tenemos que ver ahora dónde se utiliza el nitro, cada uno que utilice su propia ahora técnica. Ya aquí, venga, cambiamos de lado. Vale, venga, vamos a cambiar de sitio, venga, me parece bien. ¿Listo? Sí. Venga, 3, 2, 1, ya. RCXDDD. Vamos, lío. XDDDDD. Uy, ahí es ese salto. ¡No, cabrón! ¡Me ha trompeado el coche! Pero muy fuerte, pero muy fuerte, me ha trompeado muy fuerte. Estaba haciendo así para calentar las ruedas, como los de Fórmula 1, ¿sabes? O sea, me ha trompeado, pero a un nivel exagerado, ¿eh? O sea, me he quedado pillado que no podía ir para adelante, tenía que dar marcha atrás y todo. Pero no chocarme ahora. No, esta es win, esta es insta win. Fantástica maniobra. Es insta win. Justo donde puedo ver para... Uy, vale, ya sé dónde va a ser el sitio nitroso. Ya sé el spot donde meter el nitro. ¿Ya has llegado? Sí, ya justo acabo de saltar. Por aquí atrás todavía. Me ha sobrado tiempo que flipas. No, es que me he trompeado y me he quedado girado. En plan, pero súper trompeado. ¿Hacia el spawn? O sea, ¿directamente hacia donde acabo de hacer spawn o qué? No, se me ha quedado en una esquina ahí, en plan, en la recta. Todo feo. Pues 2-1. Punto de campeonato. Match de point. Championship. Nah, pues esto, hay que, esto se remonta. Sí, me va a remontar la vida en HD. ¡Oh! Venga, ¿listo? Sí. 3, 2, 1, ya. ¡Vamos, lío! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué pasó ahí? ¿Te ha chocado algo, no? ¡Uy, uy, uy! Con la baliza que ha explotado. Ah, por eso, es que he visto una cosa saltando. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, compañerito! ¡Ahora! ¡No! ¡No, eso también! ¡Madre mía, qué curva! ¡Uy, uy, uy! ¡Cada lanzamiento! ¡Que te uy! ¡Uy, qué curva! ¡Ay, qué curva más bonita! No, me he chocado ahí un poquillo. ¡Uf! ¿Cómo lo he pillado? ¿Pero qué? ¡Madre mía! ¿Cómo he pillado ese punto? Ha sido clave. No te pillo ya, tío. No, o sea, ya... No, ya, encima ya no me choco. Pillo. Está a punto de chocarme ahí, pero no. Esta ha sido, o sea... Ha hecho atajo, ¿no? Sí, digo, a ver si hago... una cosa por el lateral. Digo, a ver si hago el atajo y le puedo alcanzar, pero no. Ha dado más vuelta incluso. Ahí le va. Espera. Ahí está. Pues. Puede proceder dos, usted. 2-2. Quien gane, gana el premio de la Copa. La Copa de Champiñón. La, ¿no? Copa Pistón. La Copa Champiñón, como en el Mario Kart. Vamos con la senda arcoiris, compañero. Vamos a ver. ¿Listo? Sí. 3, 2, 1, ya. Uy, has sacado un pelín tarde tú, ¿eh? No pasa nada. Ya te estoy pillando. Mira. Estoy cogiendo el rebufo. No hay rebufo. Así. ¡Ahora, madre mía! No. ¡Madre mía, dónde estás viendo! ¡No! ¡No! ¡Te hago un lío! ¡No, que se frena mucho ahí! Antes me has trompeado ahí, ¿eh? ¡No! 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 ¡No, que me he quedado pillado en la esquina, eh! ¡Ojo! La esquina de la muerte, ojo, tío. ¡Ojo! No te pillo ni de fly. ¡No! ¡No te pillo! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡No! Creo que se anula, no llevamos ninguno, ¿no? ¡A la vez! Creo que hay que repetirla, eso, ¿eh? Hay que repetirla. Eso que ha sido muy derp, tío. O sea, hemos llegado justo. O sea, he ido a saltar. He con la esquina, y me tío. He chocado con la barandilla, tío. Hemos explotado. No nos ha dado tiempo. Nos hemos chocado dos veces cada uno. Que no nos ha dado tiempo ni a caer, ¿eh? Ha sido habría que tirar de bar. En esta carrera habría que tirar de. Mata. Habría que tirar de bar, tío. Estaba ahí justo al límite, tío. Yo... No, pero hemos dicho que hay que saltar, así que eso no. Venga. Venga, va. Pues. Ahora sí, ¿no? Sí. Allá la buena definitiva de HD. 3, 2, 1, ya. Let's go. Lego. Verás tú. Ah. Mira, caliento rueda.
Pero bueno, pero. que me he chocado aquí con una cosa, tío. ¿Qué cojones? Puto cartel de mierda. Por favor, gracias. Oye, por favor, por favor. ¡Ah, oh, no! ¡Por favor! He quedado de espalda. De hecho, he trompeado otra vez, pero bueno, estoy cerca tuyo, lo he rectificado bien. Te pillo. ¡No! 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 ¡No, tío! ¡No! ¡No! ¡Lo tenía easy! ¡No puede ser! ¡Lo tenía super easy, tío! Y se me ha ido para la derecha, me he pegado ahí con el bidón, tío. ¡Qué desastre, tío! Pues congratulaciones, eres el ganador de la Copa... Ha sido muy débil las últimas, pero bueno. La Copa Pulpillo. Eres el ganador de la Copa Pulpillo Championship XD, tío. Está muy divertido esto, me lo pasa muy guay. Así que lo dicho, gente. Abajo en la descripción tenéis el vídeo que hemos grabado en el canal de Soki jugando uno contra uno a dardo, que ha estado muy pero que muy divertido. Cualquier sugerencia, cualquier cosita que queráis que hagamos en el futuro, me lo podéis poner por los comentarios de ambos vídeos. Y de verdad, ha estado guapo. Chaval, ya me hace esta serie de minijuegos, tío. Vale, pensaba que podía quedar ahí, pero no. Pues ha estado bastante guay, o sea, me pasa muy bien. Los dos partidos nos hemos pasado súper bien, así que recomiendo también que paséis por la otra, que vais a reír. Exacto. Ya más en el futuro, pues ya haremos más carreras de RCXD, que la verdad es que están muy, pero que muy chulas. Ya hay más mapitas. Yo solo quiero decir que Summit puede ser la senda arcoiris. Por el tema de las pasarelas, que no hay vallas. Porque aquí sí, o sea, aquí por lo menos te chocas y te quedas trompeado, claro, como yo aquí hacia la valla. Están las vallas como cuando juegas a los bolos y te pones la solapa esta para que no se te vaya por el carril. Pues eso, lo mismo. Pues en Summit no, Summit puede ser la senda arcoíris. O sea que en un futuro ya veremos a ver en qué circuito grabamos. Gente, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Nos vemos en la próxima. Adiós. Tú suscríbete. Si muchas más parodias tú quieres ver. Tú suscríbete. Pa' no perder ninguno de mis marques. Tú suscríbete. Si muchas más parodias tú quieres.